están? Buenos días. Voy a comenzar el vlog de esta semana aquí, pero les quiero mostrar esto. Vean nada más esta pijama. Se las quiero mostrar porque yo era súper fan de Casper. Cuando... Me voy a sentar aquí. Cuando salió hace mucho tiempo, primero me aventé las películas. La verdad es que me gustaban mucho. Bueno, todavía las puedo ver y me gustan. Y veía la caricatura. Entonces conseguí esta pijama. Miren, el pantalón. Es que es lo más cool. Ven. Conseguí esta pijama en Reducid. Esta pijama es de... ¿Cómo se llama esa marca? No me acuerdo cómo se llama. A ver, espérenme. ¿Por qué? No me puedo quedar con la duda. ¿Cómo se llama? Es de la cadena de es de Oysho. Es de la cadena de Inditex. Entonces el otro día que fui a hacer el súper, pues la vi ahí en Reducid. Tienen muchas pijamas ahorita ahí en Reducid de Oysho. Y pues la verdad es que estaba más, me salió mucho más económica, porque el precio normal creo que era casi de 800 pesos y a mí me salió en 400, 399. Y me gustó mucho porque es bien delgadita, pero fíjense que la iba a agarrar en talla grande y dije, no, pues me voy a llevar la M. Pues sí me quedó bien la parte de abajo, pues creo que hasta me quedó un poco grande, pero la parte de arriba sí la siento como un poco justa de la parte de aquí. Pero me gusta, está bien bonita. Se me hizo bien noventera. También me compré una de los Carabiers, pero nada más es la parte de arriba. Y también la voy a estar utilizando. ¿Y qué otra cosa les iba a contar? No me acuerdo. Bueno, les quería mostrar mi pijama porque la verdad es que estoy bien feliz con ella. Como ahorita está haciendo frío, calor, lluvia, pues está buena, la verdad es que está buena. Entonces, si a ustedes les gustan las pijamas de Oysho y se quieren ahorrar pues una lanita, dense una vuelta a Reducid porque tienen demasiadas cosas de Oysho. Pijamas de estas así como más frescas, tienen de esas pijamas pachonas, batas, ropa interior, trajes de baño, todo lo que venden en Oysho, que yo creo que sacaron la temporada pasada, ahorita está en Reducid. Pues la verdad es que está mucho más barato. Pero pues sí, me voy a poner ahorita a editar un video. Santiago está ya haciendo tarea. ¿Y qué otra cosa les iba a contar? Bueno, lo que me acuerdo, al rato les blogueé otro poquito. Nada más los quería saludar y decirles buenos días. ¡Holi! ¿Cómo están? Buenas tardes. Oigan, me subí aquí al estudio a limpiar y ya quedó flawless la mayoría. Quedó bonito, quedó limpio. Ya saqué toda la basura, miren. Tengo una bolsa aquí con basura. Me voy a llevar estas toallitas al baño porque ya no tengo ahí en el baño. Y fíjense que hace rato le cambié el strap a mi celular. Les digo que estos son de Yesnai y la verdad es que están bien padres. Le cambié el strap y le cambié el case, pues para que sea un poco más de match, pero creo que necesito un case fosfo. Fíjense que tengo que hacer un maquillaje y dije, pues ahorita lo voy a hacer. Vale. Me puse a limpiar y se me pasó el tiempo y ya me dio flojera, la verdad. Entonces, yo creo que me voy a ir a ver mi serie, porque estoy viendo todavía... ¿Cuál estoy viendo? Estoy viendo la de Good Doctor. Entonces, ya la quiero terminar para empezar otra. Pero les digo que me subí a limpiar, porque mañana sí voy a hacer el maquillaje y voy a grabar unos videitos. Y miren, les quiero enseñar estos parches. Son de Brush. Se los grabé para un video, pero se los voy a enseñar aquí para que los vean. A ver si los alcanzan a ver. ¡Ah! Se cayó. Bueno, tiré un poco. Pero es que no sé si ustedes alcancen a ver que tienen glitter. Miren. Ay, bueno, ahí no sé si lo alcancen a ver. Espérenme. Ya tiré la mitad del suero. Miren. ¡Tienen glitter! Estos me los voy a poner ahorita. Y están bien chidos. Entonces llegaron a Brush.
Y pues me traje unos. Miren, esta es la caja. Estoy bien clavada con la canción de los Jonas Brothers, la de Only Human. Y estoy desde hace rato. Fíjense que a mí esos niños no me gustan, pero es que esa canción está bien pegajosa. Ya hice un cagadero aquí abajo. Miren, acomodé algunas de mis pulseritas, miren. Purum, purum, puse aquí algunas. Y tengo también otros dos de esos donde voy a poner pulseras. Y hace rato me puse mis pulseras, miren. Me puse mis brazaletes, estos de Jesney. Les digo que estoy bien clavada con esa rola. Déjenme limpio mi cagadero que hice de suero que ya se cayó. Esos parches dice que son Ice Crystal. Y son parches para blanquear. Pero la verdad es que están bien suaves. Ay, déjenme limpio aquí porque si no, ahorita que me pare, voy a hacer un cagadero. Ay, no. Ay, no. Pero bueno, ya me manché toda. No los quería saludar. La verdad es que el día de hoy no hice como muchos. Fui a mi clase de natación. Edité dos videos y los subí porque hoy teníamos videos 2x1. Limpié aquí todo mi desmoder que tenía. Y pues sí, voy a bajar este para el cubrebocas porque el otro día lo subí para mostrárselos en el video de Jesney. Es para los lentes o para el cubrebocas, pero yo lo uso para el cubrebocas, aunque también se lo voy a poner a mis lentes. Miren, ahí está. Pero bueno, luego los veo. Chao. Hola, hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Oigan, acabo de terminar de hacer este maquillaje, miren. La verdad es que creo que aquí ni se ve bien. A ver acá. ¡Épale! No me gustó tanto, pero pues lo tenía que hacer para una colaboración. Y la verdad es que como lo hice rápido, porque no tenía mucho tiempo, siento que pude haberlo hecho mejor. Yo sí soy ese tipo de personas que les gusta hacer bien las cosas. No me gusta hacer las cosas ahí al aventón. Pero es que no tenía más tiempo. O sea, mañana no puedo hacerlo y mañana lo tengo que enviar. Entonces, pues así quedó. Los ojitos sí se ven bonitos. Pero hoy es uno de esos días que no me siento como tan inspirada para maquillarme. No sé si les ha pasado. No me siento así como con las manitas virtuosas para maquillarme. Es que dejé un desmadre ahorita que terminé y ando acomodando porque pues si no luego se queda así hecho un desmadre y ya no me da tiempo de acomodarlo. Déjenlos paso para acá. Ay, voy a pasar ahí a ver si no se caen. Uy, es que aquí tengo mi espejo. Entonces, pues sí, voy terminando de, les digo que de hacer este maquillaje. Es que, fíjense que yo soy una persona muy especial. A mí me gusta hacer las cosas bien hechas y cuando no las hago bien, estoy como con eso. Pero pues hoy vinieron mis sobrinos, entonces estuve con ellos un rato y así. Y ya me subí a hacer el maquillaje pues un poco tarde. Ahorita, ay, ya te, no sé ni qué hora son. No sé dónde está mi celular. Ay, ya me acordé que está por allá. Son como 6:30, 6 y cachito de la tarde. Pero pues tengo que bajar con Santi. Pues también estar con él y así. Entonces dije, pues si no es hoy, ya no se hace. Y vean, ando recogiendo mis brochas porque ayer me puse a limpiar todas mis brochas, miren. Bueno, o sea, la mayoría de las brochas de ojos para perfeccionar. Y pues siempre que hago un maquillaje en un día, vuelvo a ensuciar todas. Entonces, pues no duran limpias las brochas, la verdad.
Y limpiar las brochas es de las cosas que más flojera me da en la vida del maquillaje. Me da una hueva lavar brochas. Mira, tengo esta cosita. Y aquí tengo mis cucharas para enchinarme las pestañas. Tengo tijeras para las pestañas, para cortarlas. Tengo las pinzas estas para las pestañas postizas y así. Miren, aquí tengo mi enchinador. Y aquí también he hecho mis esponjas de maquillaje. Y ya después las lavo todas. Y fíjense que estoy utilizando estos plumines. Plumines para cejas. A ver si los alcanzan a captar por ahí. Son para cejas, son de la marca Overcover. Todavía no les subo ese video, pero no sé si para cuando ustedes vean este vlog, ese video ya va a estar o no sé. Pero bueno, ahí van a ver lo que me pasó con estos plumines. Y fíjense que, miren, ahorita los usé. Y pues me fue bien. Miren, déjenme prendo la luz de acá del espejo de acá. Para ver si se aprecia. Oye, se me cayó eso. Un poquito más. Ay, ya como que hay más luz, ¿no? A ver si alcanzan a ver las cejas. Pues me hice algunos pelitos con estos de Overcover. Se llama Overcover Plumón para Cejas. Tengo el tono café claro y el tono café medio. La verdad es que la ventaja es que son bien baratos. Y pues hoy que los usé, pasables, pasables. Ay, también estoy obsesionada con estas pomadas. Bueno, son Color Base Primer. De Beauty Creations. Y fíjense que he estado buscando el paquete de PR para hacerles un video y no lo he visto aquí en México. Bueno, en la Ciudad de México. Entonces, estoy esperando a que me lo manden porque lo mandé pedir. A ver si me lo mandan y les hago la reseña porque les traigo muchas ganas. Pero mientras, pues ya tengo algunas sueltas. Este es el tono Ballerina Girl. Que este es como un corrector. De hecho, es del mismo tono del corrector. Y está pasable también. El que me gustó fue el rosa Barbie Pink que utilicé el otro día para un maquillaje, me gustó. Pero este sí siento que es como un corrector, nada más. Y pues sí, eso es lo que estuve ahí haciendo hoy. De hecho, ya ni siquiera fui a... Ya no fui al gimnasio. Ahí tengo un relajo aquí también. La verdad es que me dio hueva y les digo que hoy anduve de nani. Entonces, pues dije, ay. Luego voy. Bueno, mañana me toca natación, entonces obvio sí tengo que ir, sí o sí. Y ay, ahorita que lo tengo aquí, les quiero recomendar, súper recomendación. Este sí, de verdad, si tienen la oportunidad de adquirirlo, es buenísimo. Es el Waterproof Eyeliner de Adara París. Es buenísimo. De verdad es que ni los Tintaline de Bisú pueden superar este producto. Dura como 24 horas, pero de verdad dura 24 horas. O sea, yo me lo he puesto y me he dormido con él y al otro día todavía lo traigo y me meto a bañar y todavía lo traigo hasta que me desmaquillo bien, me lo quito. Este es en el tono black. Miren. Y también es como de cera. A ver si enfoca ahí la cosa. Es que esta cámara me choca. La cámara de vlogs me choca porque nunca enfoca nada. O sea, siempre me enfoca a mí. Cuando quiero que enfoque algo, no lo enfoca. Pero bueno, si tienen la oportunidad de comprar ese, es buenísimo. De hecho, miren, ahorita lo traigo y me puedo estar talla y talla en los ojos y no se cae. Entonces, mega recomendado. Este también es de mis favoritos. El Epic Inliner, de NYX Professional Makeup, también es de mis favoritos. ¿Les gustaría que les hiciera un video de productos favoritos? Es que ahorita ya cambié absolutamente todo y tengo favoritos que ni pensé que fueran a volverse favoritos. Pues tengo varios productos que son candidatos a ese video. Y ay, ¿qué otra cosa tengo por acá? Ya se me va a acabar también mi fijador este de G&K. Este me gusta mucho para fijar las cejas. Es una bomba. Espérenme. Es que iba a parar la cámara, pero ahorita seguimos con el chisma. Traigo, ay, les quiero enseñar algo. Déjenme los hago para atrás. A ver si lo alcanzan a ver. A ver si ahí lo alcanzan a ver. Miren. Miren lo que me pasó el otro día. O sea, traigo un santo moretón aquí.
Traigo uno acá y traigo uno por acá y traigo uno en el brazo. Creo que el del brazo, ay, bueno, ya no se ve tanto. Pero ay, ya los voy a voltear. Ay, déjenme lo subo. Ay, me puse un santo fregadazo con la moto. Ya ven que les dije que soy medio torpe. Bueno, ya comprobé que no soy medio torpe, soy bien torpe para andar en la moto. Ay, me puse un santo fregadazo y me duele un buen. Y me da pena porque, pues cuando voy a mi clase de natación, que tengo que utilizar traje de baño, pues imagínense ahí con mi pierna morada. Ya ven que les había dicho que últimamente tengo un buen de moretones, pero unos me los hago en el gimnasio. Luego soy muy tosca y me pego con las máquinas o con los aparatos. Otros con la moto. También últimamente me pego con muchas cosas. O sea, paso por la cama, me pego. Paso por los sillones, me pego. Siento como que tengo últimamente imán para los golpes. Pero pues sí. Eso me sucedió. Eso me sucedió y me da pena porque este se ve bien grandote y aparte de que se ve bien grandote, sí me duele. Ay, ya voy a acabar. Ya voy a acabar de alzar de ahí. Miren. Ay, sí, van a caer. Miren mi espejo. Ahí está. Ya se iban a caer. Ya déjenlos, pongo aquí. Ay, es que esta mesa se mueve. Pero pues sí. Digo que ya acabé de hacer este maquillaje y la verdad es que pues hay más o menos. Mi agua está bien caliente. Pero bueno, al ratito nos vemos. Chao. Oigan, hoy traje a Santiago al parque, miren. Ahí viene. Por ahí viene en la bici con un amigo que se encontró, miren. Miren, ahí va. Lo traje un ratito que se despejara. A ver qué tal. Hola, hola, ¿cómo están? Buenos días, amigos. Ya ni me acuerdo qué les iba a decir. Son las 8:30 de la mañana. ¿Qué? Y se me olvidó poner el material de Santiago para la escuela. Tiene clase de artísticas hoy y de educación física y se nos olvidó. Bueno, realmente no me acordé. Entonces estamos buscando en la casa todas las cosas que necesita. ¿Ya tienes la lámpara? Busca, pon una fruta ahí. Entonces, pues le pidieron varias cosas. Y pues es que ayer nos fuimos al parque, ya ven que les, sí, creo que sí les dije, ¿no? Que habíamos ido al parque, fue andar en bici. Entonces, cuando regresamos, pasamos por unos tacos. Ya cerramos, porque ahorita estamos viendo, ¿qué serie estamos viendo? Ah, estamos viendo la de Malcolm. Malcolm in the Middle. Malcolm en el de en medio. ¿En qué temporada vamos, Santi? Vamos en la temporada 5. Somos unos campeones. Entonces, regresamos, cenamos y pues y vimos Malcolm. Y después a mimir, dice Sandy. Bueno, nos fuimos a dormir. Entonces, hoy en la mañana que me desperté, dije, a la madre, el material. Lo bueno es que solamente nos falta el listón, ¿verdad? Solamente nos faltan 100 metros, 100 metros de listón. Yo digo que eran 10 metros. 100 metros se me hace mucho, ¿no? Yo creo que se equivocan. Entonces, pues, estamos buscando el listón. Si no, le voy a tener que quitar el listón a las cortinas que están ahí. Les ponemos un pedacito de listón blanco a cada una para abrirlas. Si no, voy a tener que agarrar ese prestado. Es que el otro día compré listón. No sé si se acuerdan que les dije que cuando hice el maquillaje de Esmeralda, del jorobado de Notre Dame, compré como tres colores de listón para ver cuál le quedaba al maquillaje, pero no me acuerdo dónde los dejé. Creo que era uno morado, uno rojo y uno fucsia. No me acuerdo dónde los dejé. Entonces los voy a buscar de volada. Y vean, traigo mi pijamita de Casper, que está bien cool. Y hoy tengo clase de natación. Entonces me voy a apurar y me voy a ir. Pero fíjense que ahora hago lo que las doñas hacen ahí en el gimnasio, que llegan con su traje de natación abajo, ya no me cambio ahí. O sea, ya me cambio desde aquí, ya llego y me pongo la gorra y los gogles y ya me meto. Porque antes
Llegaba, me cambiaba y perdí un buen de tiempo. Entonces ahora me voy más tarde, pero ya me voy cambiada. Ya desayuné. ¿Qué otra cosa les iba a contar? Creo que mañana, ahora sí, por fin, voy a ir a ver a mi hermana. Estoy muy feliz, muy feliz. Muy emocionada. No, no voy a llevar a Timo. Vamos a ir Santi y yo, ¿verdad? No, Timo no puede ir porque su jaula es muy grande. Lo podemos llevar en el transportador y que se a caminar un rato y volverle. No, pobrecita. Entonces, pues nos vamos a ir mañana a ver cómo nos va. En la noche. Pero bueno, pues al ratito le sigo blogueando. Oigan, ya volví de la natación y vean mi cabellito porque fíjense que regresé y me metí a bañar. Hoy se me hizo tarde para irme. Como ya estoy bien confiada de que ya llevo el traje de baño, hoy me fui al 10 para las 10. No, no es cierto. Sí. Bueno, no, como al cuarto para las 10 y la clase empieza a las 10. Hice 6 minutos hasta el gimnasio, pero como les digo que ya traigo el traje de baño, pues ya nada más llego y me pongo las sandalias, el gorro y los gogles y agarro mi toalla. Y épale, vámonos para allá. ¿Qué les iba a contar? ¿Qué les iba a contar? Fíjense que el día de mañana, por fin, después de mucho tiempo, voy a ver a mi hermana. Tiene como 6 meses, o yo creo que hasta más, que no la veo. He estado viendo a mi mamá y a mi papá, pero a mi hermana no. Me siento bien emocionada de verla porque, a pesar de que Francia y yo somos muy diferentes, pues somos como best friends, somos como mejores amigas. Siempre platicamos y hacemos videollamadas y así. Y de hecho me voy a llevar algunas cosillas a ver si podemos hacer algunas dinámicas con ella, a ver si quiere salir porque ella sí es medio penosilla. Entonces Santi y yo mañana nos vamos a ir para allá. ¿Y qué otra cosa les iba a contar? Esta semana estuvo bien tranquila. Fíjense que grabé desde la semana pasada todos los videos, y entonces esta semana solamente me dediqué a editar, editar, editar y hice un maquillaje. Entonces como que no grabé tanto y me sentí muy tranquila. Muy tranquila y siento que de esa manera como que rindo más. Ay, mi moretón que les enseñé el otro día ya lo tengo morado bien fuerte y me duele, me duele. Y fíjense que ya ven que me había lastimado la muñeca, bueno, de esta mano de la izquierda, como que otra vez me duele. Entonces, no sé si no se curó por completo o qué es lo que pasa, pero de repente siento como que me duele. Ay, me preocupa, voy a tener que ir al doctor. Pero pues sí, eso fue esta semana, la verdad es que una semana muy tranquila, llena de mucha paz. De mucho aprendizaje. Esta semana aprendí muchas cosas nuevas en el gimnasio, en natación, he estado dibujando mucho y pues sí me he sentido como más relax. Pero pues sí, la verdad es que me gusta mucho platicar con ustedes, pues me relaja mucho, lo siento como muy cercano, siento como que si todos ustedes estuvieran aquí cerquita de mí y estuviéramos charlando frente a frente. Pero pues sí, esta fue mi semana. Ya sé que mis vlogs son medio aburridos o yo creo que bien aburridos, ¿no? Pero de verdad es que trato de mostrarles lo más que pueda. Ayer fui con Santi al parque, pero pues había muchos niños y así, no, no pude como grabarles mucho, pero ayer lo llevamos a la bici. Se la pasó bien, estuvo jugando con unos niños que conoció ahí y él estaba feliz. Pero pues sí, ha llegado la hora de despedirnos. Espero que este vlog te haya gustado, pero aparte de que te haya gustado, bueno, pues espero que hayas pasado un ratito ameno junto conmigo. Recuerda que me vas a poder encontrar a mí en todas las redes sociales como Makeup by Eunice para que vayas por allá, me sigas e interactuemos. Si este tipo de contenido te gusta, no olvides por favor suscribirte al canal y activar mis notificaciones. De esa manera, pues YouTube se supone que te debería de avisar, pero si no, date unas vueltas al canal y checa porque yo subo videos diarios. Y pues nada, te mando muchísimos besos, abrazos y obvio mucho papacho. Te veo prontito. Bye.